Muy buenas noches, amigos. Hoy, como todos los martes, de 8:30 a 9:30, su gustado programa Lo Fashion con Temo y Ruth. En ausencia de nuestra amiga Ruth, que se encuentra un poquito enfermita, me quedo solito, pero tengo de invitadas a una hermosa mujer que es estilista y que viene a compartir con ustedes el lugar donde trabaja, qué es lo que hace, a qué se dedica y en sus ratos libres qué es lo que tiene para ustedes, las mujeres modernas que les gusta actualizarse, arreglarse. Ahorita vamos a tener una plática con nuestra amiga Jaloma. Muy buenas noches, Jaloma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Es un gusto, en verdad, Temito, que me hayas invitado hoy a tu programa. Sí. Me has hablado mucho de este programa, lo he escuchado, lo he visto. Ajá. Y de antemano te agradezco la invitación. Este programa es para todas las personas que nos ven, que queremos darle ideas de dónde irse a arreglar, ideas de que conozcan. En Coatzacoalcos hay muy buenos estilistas, que en Coatzacoalcos no hay competencia de estilista. Todos los estilistas trabajan bonito, todos los estilistas son muy buenos, pero ya cada quien decide a dónde va a ir, pero queremos que conozcan tu trabajo para que te vayan a visitar a ti también. Así que, amiga, te voy a preguntar, ¿en dónde está ubicado tu estética? Estamos ubicados en la calle Juan Escutia, 1914, no hay pierde. Ajá, una calle muy, muy principal, que es muy, ahora sí que la calle está muy transitada. Sí, transitada, en verdad, estamos en muy buena ubicación. Y estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Sí. De lunes a sábado. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, Jaloma? Aquí en tu trabajo, ¿qué es lo que te llama la atención más? Lo que me llama más la atención hacer es lo de colorimetría. Me enfoqué también en lo que es la queratina. Tengo ya 7 años distribuyendo queratinas. Mi trabajo es, amo mi profesión, sí. Tanto va de la mano como la colorimetría, todo lo que abarca, sí, la colorimetría, sí. Y enfocada más en la queratina, sí. En la queratina las talleres de queratina. Doy taller de queratina. Y los talleres de queratina, ¿cada cuánto pones talleres de queratina? Cada mes tengo un taller de queratina, soy distribuidora y salgo a recorrer parte de Veracruz. ¿Qué parte de queratina trabajas ahorita? Ahorita estoy trabajando una fórmula francesa que muy pronto igual y tendrán la primicia, será una queratina con mi nombre, Jaloma Style, el estilo de Jaloma. Me parece perfecto que sí. Una de nuestras amigas de aquí de Coatzacoalcos se aviente a hacer su... Ahora sí, queratina. Su propia queratina, ¿eh? Sí. Y la queratina que tú vas a producir, que vas a sacar al mercado, ¿en qué beneficiaría a nosotros los estilistas? Porque todos los estilistas nos llama mucho la atención la queratina, porque no hay un estilista que no tenga clientes, que se haga planchado permanente, que se haga queratinas, para que él tenga... Ya ves que la queratina sirve como planchado permanente, como tratamiento, porque ya ves que hay queratinas para tratamientos de 2-3 meses para reestructurar el cabello y acomodártelo bonito. Exacto. Y que el frizz no se te haga tan feo. Que en Coatzacoalcos tú sabes que el salitre, el tanto smog, todo eso, maltrata mucho el cabello. Y muchas personas quieren ponerse un tratamiento, pero es más práctico un tratamiento de queratina que te dura meses a una que te esté poniendo cremas, ampolletas y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 claro, definitivamente. La queratina que yo manejo, por lo general yo le recomiendo a mis clientas, es preferible una queratina que te va a hidratar, te va a controlar el frizz un 70%, te va a reestructurar un cabello dañado, si está muy procesado, ese cabello te va a quedar súper liso, sin maltratar. La diferencia que hace un alaciado permanente. Sí, yo en lo particular no recomiendo un alaciado permanente, porque un alaciado permanente te maltrata el cabello. Es un cabello que ya no tiene vida, se te ve padrísimo 3 meses. Sí, y ya después hay que empezar a cortar. Y es un cabello que ya no se le puede dar color, ya no se le puede cambiar, o sea, nada, porque ya es un cabello muerto, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que yo hago con la queratina es hidratar ese cabello, reestructurar un cabello procesado. Exactamente. Y ahorita la diferencia de yo trabajando la queratina ya de años, lo que fui aprendiendo de las queratinas que yo manejé, que tiene mucho formol, a la hora de aplicarlo, el humo que se hace, es demasiado el humo, sí. Que te irrita, la clienta está llorando, uno que lo está aplicando también, y hace daño aparte, sí, ¿no? Aparte, para nosotros que lo estamos utilizando y lo utilizamos todos los días, a veces
gracias a Dios hay trabajo, sí, y lo utilizamos 2-3 veces al día. Entonces, todo ese humo al estar inhalando nos afecta. Exactamente. Y ahorita, pues ya platicando con un empresario que fue el que me apoyó en este proyecto, y vamos a sacar una queratina, y una queratina que sea mejorada. Ah, una queratina bien, que no contenga formol, pero que haga los mismos y que tengamos los mismos resultados que las otras queratinas, ¿no? Sí. Aquí esta queratina no va a irritar, nada de humo, no va a contaminar, la textura del cabello va a quedar 100% hidratado. Me parece es un perfecto. Cabello que queremos todos, ¿no? Y sí, aquí por el salitre, sí, por el cloro, entonces aquí la mayoría de los cabellos son resecos. La sí, mayoría sí, del aquí, cabello es defriciado. En la costa, en todas partes que haya costa, que haya playa, que haya mar, río, siempre el cabello de la mujer tiende a resecarse, enseguida las puntas a quebrarse, a ponerse feas, a sacar, dizque la orzuela, ¿no? O sea, la que es orzuela. Sí. ¿Por qué? Por el exceso que hay de salitre. El salitre, si se acaba, te imaginas, si rompe los barrotes de una ventana, imagínate, ¿qué no va a hacer en un cabello? Exacto. Ahora, nosotros aquí, cuando la mujer se pinta el cabello, cuando la mujer está en proceso de que tiene que estarse retocando raíces y todo eso, llega el momento que el cabello ya está muy procesado y necesita un tratamiento de queratina para reestructurar todo y para hidratar todo, ¿sí? Entonces, estaría bien ese tratamiento que nos lo vinieras a mostrar un día de esto, cuando te lo entreguen, cuando tengas la oportunidad de venir a mostrarlo. Para ustedes, amigas, que ustedes se pintan el cabello, que quieren reestructurar el cabello, que quieren algo bonito y que te deje el cabello natural y sedoso, porque cuando te haces un planchado permanente, te queda a veces muy bien, pero unos días, a los poquitos días, ya sientes acartonado el cabello, ya lo tienes muy tostado, se te empieza a quebrar las puntas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reestructurar el cabello, porque también sí le puedes poner queratina a un planchado permanente que hayan hecho y que hayan maltratado un poco, lo puedes reestructurar un poco con tu queratina, ¿verdad? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí se puede hidratar, sí, pero o sea, siendo honestos con la clienta, sí, yo creo que sí, es hablar desde el principio, sí, ¿no? Exacto. Su pro y su contra de un alaciado permanente y su pro lo que te va a ayudar una queratina. Exactamente. Yo les recomiendo a mis clientas y la mayoría de mis clientas de cabellos rizados, muy chinos, con 3 aplicaciones se logra un sí, lacio perfecto. Sí, porque va, o sea, no es tan drástico de golpe el bajar el rizo. Claro. Porque cuando el cabello enrizado es muy, muy, muy fuerte, muy apretado, si tú se lo haces de golpe, le resecas y le maltratas el cabello. Claro. Y haciéndoselo así por partes, que bueno, te pones una vez una queratina para que sí, te la vaya suavizando y te la vaya. Luego te pones la otra y luego en la tercera ya te queda bien planchado, bien bonito, pero también te queda hidratado. Claro, ¿sí? Que esa ya es no la lo ventaja, maltratas, ¿no? Esa es ¿sí? la ventaja de una queratina, de una buena queratina, o sea, son los resultados y los ves desde el primer día de la aplicación. Sí. Y la queratina que no, nunca se te ha puesto. Bueno, ¿nunca han pensado en sacar de a cuartos, de medio litros y de litro? Sí, claro. ¿Sí? Las queratinas que yo he manejado, todas las vienen en la presentación, las de son 980, ajá, no llega al litro. Ajá. Y nosotros con nuestra marca de Haloma Style vamos a tener la presentación de cuarto, medio litro y la pues, de litro. Pues, amigas, para ustedes que siempre se quejan, que no encuentran, porque tú sabes que si tú compras un litro, te imaginas, y de aquí a que te vuelvas a poner y ahí está ese litro, y entonces es una inversión que tienes acumulada, ¿sí? Para las personas que lo ocupan en casa, porque también nosotros en nuestro programa invitamos a las personas y les ayudamos a las personas a que consigan en ciertos lugares lo que ellas necesitan. Ahorita ya va a haber aquí en Coatzacoalcos, en la estética de ella, ahí va a haber su distribución, de que él puede conseguirse un cuarto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, nada más quiero probar y hacérmelo una vez y ya, si me gustó bien, si no, pues no. Entonces ya va a haber la posibilidad de que compren por cuarto, no necesario tengan que comprar el litro, ¿sí? Exacto. Y es una ayuda para todas las personas, porque hay personas que inclusive económicamente a veces no les alcanza y tienen el cabello corto y ya con un cuartito pues ya se pueden
hacer ahora es una queratina en casa muy bien. No, y sabemos, estamos conscientes de que un cuarto te rinde como para ¿cuántas aplicaciones? 15 aplicaciones, sí, porque la verdad lo que se ocupa muy poquito. Sí, exactamente. Entonces, y a veces dicen, ay, entre más producto ocupes, mejor los resultados. Eso es mentira. No es cierto. Yo, por ejemplo, por eso doy los talleres, doy los cursos, yo salgo y yo personalmente voy y la técnica, es mi técnica es esta y así se aplica. Ajá. O sea, tengo años ya trabajando en esto, nadie me va a poder decir, ¿sabes qué? Mira, me resecó, me hizo esto, porque yo lo trabajo todos los días. Sí. Entonces, sobre eso, creo que ya te es, y, ¿no? Entonces, sí, está perfecto. Y ya, o sea, amigos, le ni se van a imaginar quién es ella, nuestra amiga que tenemos aquí presente en el salón. Sí. Ahí dice Jaloma. Jaloma, ¿sí? Entonces Jaloma es así va a venir va a venir la presentación. Sí, la presentación. Esa va a ser la presentación de la queratina. Fórmula francesa a base de aceite de argán. Ajá. Ahí está, amigas. No tiene. No lo van a encontrar en ningún lado más que en Coatzacoalcos, en la calle. Juan Escutia, 1914. Sí. Y sí vas a poder distribuir a la persona que quiera. Sí, claro que sí, y de antemano ya aquí en Coatzacoalcos hay un distribuidor, ya que platicamos con él, tiene ya una red muy grande también de estilistas. Ajá. Él ha trabajado y distribuido queratinas, entonces estamos platicando con él, se va a encargar de Coatzacoalcos. Ajá. Él va a distribuir la queratina también aquí en Coatzacoalcos. Ah, ya ves, amigo, ¿qué más? Sí. Que aquí en Coatzacoalcos ya van a encontrar queratina por un cuarto, por medio también. Sí, también por medio y ya por litro, o sea, para que ahora sí se adapten a su presupuesto o se adapten, por ejemplo, un cuarto puede ser para tener en casa, porque nosotros los estilistas pues ya por litro porque estamos poniendo queratinas trabajándolo a cada rato, pero las personas que nada más lo quieren para su uso personal, con un cuarto que tengan en su casa ya se lo van planchando, se lo van haciendo, y ya tú si te compras les enseñarías más o menos la técnica cómo hacerse. Sí, claro, ¿sí? Por supuesto, amigas, porque ya pues ves, esa es mi técnica, ajá, ¿no? Todos los estilistas de Coatzacoalcos, todas las estilistas damas, todos los estilistas caballeros, por favor, grábense que en Juan Escutia número 1914, vayan a la estética de Jaloma, pregúntenle por su producto y ella se le va a orientar, inclusive si quieren que se les distribuya, ella les manda a que va a ser distribuidor para que les atienda y les reparta también a ustedes para sus negocios, ¿sí? Y que la persona que personalmente quiera ir, que porque nada más la quiere para su uso personal, también puede ir a comprar un cuarto, porque también pues me vas a vender por un cuarto. Está abierto a todo público. Ah, entonces eso es bonito. Sí, claro. Porque que lo casi no hay, o sea, eso es lo que yo le comentaba a mi amiga Ruth, le digo, Ruth, va a venir una amiga a vernos, le digo, porque ella van a vender por, ay, pero es que no venden por cuartos, pero ella te va a vender por cuartos. Sí. Y eso es lo bueno, que van a vender por cuartos, le digo, porque en realidad hace falta por la economía de las personas, como estamos ahorita, claro. En que hay una economía muy dura aquí en toda, ahora sí, la República Mexicana, ya saben, y las personas que están fuera de Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas, Acayuca, de todas las partes de aquí del sureste, pueden venir a Coatzacoalcos, investiguen la dirección de ella para que vayan a verla personalmente y que ella les ofrezca y les pueda hacer un taller. Si ustedes gustan y juntan un poco de personas en Agua Dulce, en Las Choapas, en Nanchital, en Cosoleacaque, donde puedan, y ella quieren que ella les vaya a dar un curso, ¿se los puedes ir a dar? Sí, claro. Ahí está. O sea, entonces, amigos, qué mejor que vayamos nosotros a buscar, ahora sí, amigas o estilistas, que nos juntemos en un solo lugar para que nos den la capacitación a todos y aparte nos vendan el producto, que nos hace mucha falta un producto que no sea tan fuerte aquí. Ahora sí que casi la mayoría siempre anda, ¿verdad? ¿Por qué? Por la tos que nos da de tanto producto que inhalamos, ¿verdad? Sí, el humo. Sí, o sea, el humo, todo ese. Estás planchando y el humaral se ve. Estás llorando, sí, estás ahí entonces, con la clienta, ¿no? Va a ser un producto bueno para para todos nosotros, para el ambiente también, porque no haciendo tanto humo también ayuda al ambiente. Claro. Porque también nos ayuda al ambiente. Y ahorita ya ves cómo tenemos ahorita el clima que está todo
distorsionado por tanto químico que usamos. Sí. Entonces, amigos, por favor, les invitamos a que visiten a nuestra amiga, Jaloma, para que vayan a su estética, que se llama Jaloma. Esa es la marca del producto. Jaloma Sair. Sí. Y su estética se llama Janet. Así que como la que me ayuda, mi amiga, sí, Janet, sí. Miren, Janet, ese es el logotipo de su estética, porque pueden ir buscar con ese logotipo en Juan Escutia y ahí la encontrarán, y ella está disponible para ustedes y para todas las personas que quieran cortes, maquillajes, peinados, uñas. Y ella trabaja todo en la estética, porque está muy completa en su estética. Así que, amigos, les invitamos a que nos vayan a visitar a nuestra amiga, y sobre todo le vamos a traer el producto cuando ya se lo manden. Le vamos a traer el producto personalmente y se lo vamos a poner en esta mesa para que usted lo conozca, y vamos a procurar traer una persona que se le haya hecho una queratina para que vean cómo va el proceso de ese, y le va a ir explicando ella cómo ponerlo para que ustedes se animen a comprar su producto, y aparte de eso, para invertir, porque una inversión le vas a sacar bastante, muchísimo. La inversión es mínima y lo que son las ganancias es revituable, exactamente, ¿no? Sí. Y aquí, y recalcando lo de la queratina, lo padre, digo, yo también fui distribuidora, yo también tuve que invertir, y ajá, con la desconfianza de que si depositas y no sabes a quién estás depositando. Exactamente. Si te lo envían o no te lo envían. Entonces aquí la ventaja es de que lo vamos a tener aquí en Coatzacoalcos, llegas a Coatzacoalcos y los que nos visitan de fuera, y aquí está, ¿no? O sea, ya pueden adquirir su queratina. Y aparte de eso, vas a adquirir tu queratina, y ya ellas, si no sabes a cómo aplicarla, ella te va a enseñar cómo aplicarla. Sí, ¿sí? Exacto. Así que, amigos, ay, aquí el momento se nos va muy rápido y vamos a un comercial, así que me da mucho gusto haber estado contigo, Jaloma, y esperemos que nos traigas pronto tu producto, porque queremos ahora sí que sea la primicia de aquí, para que empecemos a que todos conozcan el producto, ¿sí? Sí, claro, así que sí, y te doy nuevamente las gracias, sí. Y creo que aquí tendrás la primicia. Sabes, aquí es tu casa, te vamos a invitar cuando gustes venir, y ya sabes, ¿eh? Y nos vamos a unos comerciales. Gracias. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28.
Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Amigos, estamos de regreso con ustedes. Ahorita, en este segundo blog, tenemos a unos invitados muy, muy interesante el programa que van a pasar ahorita, este pedazo, esta media hora. ¿Por qué? Porque es una asociación que ayuda a todas las personas que a veces no tienen la posibilidad de que, ahora sí, que no tienen quien les dé la mano o que quieran hacer algo y no tengan quien los apoye. A ver, ¿cómo se llama la asociación antes que nada? Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Juan González. La asociación se llama Asunta Coelis. Efectivamente, como lo comentabas, Temo, gracias antes que nada por el espacio, por brindarnos sí. El espacio. Los medios de comunicación son una parte importantísima de nuestra asociación civil. Precisamente venimos a platicarte en este momento, en ese espacio, lo que hemos hecho. Nosotros ayudamos a distintas personas, a distintos grupos vulnerables de Coatzacoalcos, Veracruz, tanto en economía precoz como niños. Somos más enfocados, yo creo, a quien realmente lo necesita. Está bien. En Coatzacoalcos las asociaciones civiles han estado muy prostituidas últimamente. Sí. Y Asunta Coelis es una asociación distinta a las demás, una asociación civil, una fundación que irradia amor, que lo maneja un consejo en conjunto mío, sí. Un consejo maravilloso donde hay departamentos, donde cada persona tiene una oportunidad de ayudar. Sí. Últimamente hemos hecho eventos como Manos a la Playa, que fue un evento que se realizó en la playa, sí. En vinculación con Pratser, con Plaza Patio, con Home Depot, empresas que tienen responsabilidad social en ese tema y que quieren ayudar y aportar un poco a la ciudadanía de Coatzacoalcos. Considero que la ciudadanía de Coatzacoalcos tiene que sensibilizarse un poco y ser consciente realmente que necesitamos ser responsables y fomentar la educación ambiental. Es uno de los rubros que nosotros manejamos. Ah, me parece bien, porque ahora sí que lo necesitamos, y lo necesitamos con urgencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no entienden, porque no hay quien les explique, quien los oriente, quien les ayude a ahora sí, como decirles, que la práctica para no va a necesitamos que gente como en su tiempo, en lugar, dedican a esa es una obra para nosotros, los ciudadanos de Coatzacoalcos. Y tú, doctor, buenas noches a todos. Nos ven audiencia de todos. Este está a imagen.com. Entonces, yo aquí por todas las los programas tenemos la tierra que cura,
tenemos la de Carola, nuestra amiga Carola, que tiene un programa de Rumbo a la Cima que está muy bonito, tenemos Deporte TV, tenemos de religión para las personas que a veces necesitan algo espiritual, porque todo es espiritual, claro. O sea, necesitamos todos, de todos, y ahorita por eso yo me atreví a invitarles, porque nuestro programa es de belleza, pero qué mejor la belleza que de cuidar nuestro ambiente, claro. Qué mejor belleza que nosotros nos preocupemos también por nuestro ambiente, que tenemos muy pesado que está ahorita el tiempo. Ya ves ahorita esos calorones, y a veces un rato hace fresco y al rato ya está lloviendo. Claro. Pues eso es por todo el medio ambiente que tenemos, que nos estamos acabando nosotros mismos. Así ¿Y es. Ustedes qué harían para ustedes para ayudar? Fíjate que un tema muy importante es que en la playa realmente no hay ni un bote de basura. Exactamente. Realmente no hay ni un letrero que diga no tirar basura. Es algo preocupante. Pero si nosotros vamos preguntando de quién es la responsabilidad en este momento, yo creo que como fundación, como director de una asociación civil como lo es Asunta Coelis, no podríamos tener un fin objetivo, una meta a la cual llegar. Tenemos que tener una misión y una visión realmente de qué es lo que queremos, de qué cambio queremos hacer en la ciudadanía de Coatzacoalcos, Veracruz. Es una ciudad muy bella, estamos catalogados como puerto internacional y es muy triste. Sí, es triste. Es muy triste ver una playa en Humorosa, sucia. En malas condiciones, pero ¿sabes qué? Siempre hay una esperanza. Sí, exacto. Hay personas que somos, yo creo, enviadas para servir y para ayudar a quien lo necesita. Me cuento entre ellos, yo creo que con una bendición hermosa como lo es un consejo que no tiene pago, Temo, un consejo que dedica su tiempo, su vida a dar, dar en todos los eventos. Mira, que no vas a ganar dinero, pero tú en tu interior te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque la belleza interior también cuenta, no nada más la belleza exterior. Amigas, en este programa es de belleza y nosotros siempre hablamos de la belleza, cómo arreglar, cómo dejarla bonita a las mujeres, cómo dejar bonita que los hombres se vean ahorita. Ya ves que ahorita los hombres son metrosexuales y se arreglan y se visten. No, también ayudar a la gente a que entienda que tenemos un lugar bonito, que vas a la playa y van y comen y llevan sus cosas y ya ahí la dejan tirada. No, a que sean personas que digan, bueno, yo vine a ensuciar aquí mi playa, no, es mi playa, y para que todos mis hijos lo vean limpio y que vean nuestro ejemplo, llevar una bolsa, recoger basura, sacarla y tirarla en un bote de basura. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es una belleza muy hermosa para todos nosotros que tenemos una ciudad demasiado contaminada con el smog, contaminada con las refinerías, contaminada con tantos químicos y que los petróleos que se riegan al río y todo ese rollo. Entonces, e imagínate, si nosotros no nos dedicamos a hacer algo por nuestra ciudad, que quieren que venga turismo, bueno, el turismo va a llegar porque va a haber limpio todo. Playa. Sí, va a haber unas playas bonitas, bien barridas, banquetas, barriditas. No, sí, que sí. Donde, si hay un bote, los botes de la basura y el mosquedo, no, feo. Así es. Y date cuenta, tenemos un lugar tan bonito, que de qué sirve que vaya creciendo Coatzacoalcos. Si va creciendo en estructura, pero no va creciendo en limpieza, en inteligencia, en educación para hacerle, ahora sí, puede ser uno que un librito para, ¿sabes qué? Cuida tu ciudad, haz esto, ayuda, limpia tu banqueta, claro. Y todo ese rollo, ¿no? Porque te digo una cosa, yo tengo un problema en mi casa, barres ahorita, en la tarde está de basura. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Claro. Pero hay un montón de basura. Y yo peleo porque digo, ya me aburrí de estar barriendo. Sí, me imagino. ¿Sí? Precisamente en esas situaciones como la que usted pasa, Temo, desarrollamos un proyecto. Nosotros ayudamos a muchas personas que tengan la iniciativa de ayudar. En esta ocasión estamos desarrollando un proyecto que se llama Ayuda a Ayudar Coatza. Es de un joven que se llama Sergio Canela. Llegó a nuestras oficinas, que están en José María Caracas, número 2007. El teléfono es 21-363-23. Cuando gusten, estamos de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, recibiendo a todas las personas que tengan alguna duda, algún asesoramiento legal, alguna duda que tengan de cómo poder ayudar a las demás personas. Este joven desarrolló un proyecto que se llama, precisamente, como su nombre lo dice, Ayuda a Ayudar Coatza. Y se dedica a ayudar a los indigentes de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, ellos van a recoger una cierta cantidad de botellas y nosotros como fundación, al darnos esa cantidad de botellas, vamos a entregarles una comida completa y un kit de higiene personal.
Esto en beneficio de las calles de Coatzacoalcos, a que se vea mejor, a tener mejor aspecto, porque nos van a ayudar a nosotros a tener una mejor calle, una mejor vista, y nosotros vamos a ayudarles todos los sábados de julio. Los 4 sábados de julio vamos a apoyarles con comida. Yo creo que son personas que necesitan y podemos hacer todos podemos poner nuestro granito de arena. De igual forma, a toda la audiencia estilista que nos está escuchando, a la Asociación de Estilistas también les hago el llamado de que si nos quieren apoyar con cortes de cabello para los indigentes, todos los sábados de julio, con muchísimo gusto pueden comunicarse con nosotros, comunicarse con usted a través de este programa, de los programas tantos que hay aquí en Imagen y Política, y con muchísimo gusto vamos a aceptar su ayuda. Sí, me parece bien, haremos invitaciones, amigos, para ver si quien quiere ir a cortar cabello. Sí, es que hace falta ayudar. Así sí. es. ¿Por y es qué? Con el fin de que ellos también tengan una buena calidad de vida, sí, porque también se la merecen, sí, son no parte sabemos. De la sociedad. O sea, ahorita estamos bien, al rato no sabemos Así cómo es. Vamos a estar. Así es, hoy sí, por ellos esperamos nunca por nosotros. Sí, también tenemos, Temo, el apoyo a toda la ciudadanía en cursos de inglés. Sabemos que la vida evoluciona, que Quats evoluciona, pero desafortunadamente nuestra educación académica a veces no es la misma, no es la de mejor calidad. Y en esta ocasión, también preocupados por este tema, manejamos ayuda con clases de inglés. Estamos con ICATBER vinculados, ya tenemos la vinculación. La licenciada Adriana Decto, que es la directora de docencia, tiene los detalles de esta parte de Asunta Coelis también. A ver, dime, amiga. Así es, próximamente vamos a iniciar nuestro curso, ya estamos por arrancar, ya nada más estamos esperando que nos den fecha, pero en muy próximamente, posiblemente la próxima semana, iniciamos el primer curso. Tenemos todavía capacidad para aceptar más gente, los que gusten pueden llevar sus documentos a Asunta Coelis, a la calle Caracas, acaba de dar el director la dirección. Si gustan, si están interesados, pues acérquense a nosotros, estamos con la mejor disposición de apoyarlos. Van a haber más cursos, va a durar, tiene una duración de 6 meses. Tenemos contemplado otro curso para el idioma francés, que también es importante, y otros cursos de actualización, de superación personal, que también estamos programando para fechas posteriores. Sí, pero ¿y cuánto es el costo? Van a ser 54 pesos Ajá. únicamente sí. para todo el curso, pero se les va a dar un diploma. Y también tiene, es por el mismo costo, van a tener un seguro de transporte que va a comprender dentro del horario de clases, que Exacto, va a ser sí. de 3 de la tarde a 8 de la noche. Todavía no nos confirman bien el día, qué días van a ser, de 2 a 3 días a la semana. Pero está muy sí, bien, muy está bien. Muy completo. Muy bien para ayudar a tantas personas que quieren Así estudiar es. Y no tienen la posibilidad económica Así para es. Poder ir a una buena escuela. Exacto. Entonces, eso es bonito para ustedes. Y va a ser un nivel de calidad, Yo les felicito a ustedes maestros. Por haber hecho esta asociación, porque en verdad, te lo juro, hace falta ayudar, porque sí. no seamos egoístas, no nada más pensemos en nosotros, Así también hay gente que necesita. Hay que dar. Y hay que dar. Porque Dios dio para todos, entonces hay que dar uh-huh. también para que Dios no nos abandone y también nos dé más, ¿verdad? Claro. Sí, porque la persona que apoya, Dios se da cuenta que estás apoyando y te va a apoyar más a ti. Así ¿sí? es. Así que ya saben, las personas que se quieran, ahora sí, las personas que quieran apoyar, que quieran ayudar y que quieren ir a cortar cabello, pueden ir a la calle José María Caracas, número 2007, Colonia Guadalupe Victoria. Así es, casi esquina Malecón. Estamos ahí casi colindando al Malecón Costero de Coatzacoalcos. De todas maneras, el teléfono es 213-6323. Amigos, pueden comunicarse, pueden la persona que quiera apoyar, porque hay personas que les gusta apoyar, claro. Sí. Nada más que a veces no saben ni en dónde o a quién voy a apoyar, uh-huh. pero tienen esa ilusión de apoyar algo para las personas. Así es, porque es muy bonito. Yo siento, a mí me gusta apoyar mucho. Yo he apoyado a muchas asociaciones, he andado en todas partes y me gusta. Pero me dicen, oye, pero si no ganas nada, no me importa. Si no lo hago por ganar.
lo hago porque ya Dios me ha dado tanto que necesito yo también dar de mí. Es enriquecer espiritualmente cada quien. Exactamente. Yo me siento muy bien y me siento contento de todo lo, a todas las personas que he apoyado, porque te ven en la calle y dicen, hola, te invito a Dios, hola, te invito a que Dios te bendiga, o sea, y lo agradecen. A veces necesitas un favor cuando menos lo piensas y ellos te apoyan y te ayudan también. Claro. O sea, es algo recíproco. O sea, no des nada esperando a que te den algo, ¿no? Recibir algo. Pero a veces se da de que tú necesitas un apoyo de algo y te aparece una persona que ayudase y te echa la mano. Claro. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Así es. Porque así debe de ser. Ver, o sea, no nada más veamos la belleza por fuera, sino la belleza por dentro, la belleza espiritual, porque es lo que también necesitamos ya. Porque estamos, ¿qué no pasa en Coatzacoalcos ahorita? El clima está mal, la inseguridad, las calles todas sucias. Ves niños drogándose por todos lados, niñas que andan en la mala vida a tan temprana edad. ¿Por qué? Porque no tienen apoyos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Ese tipo de niñas, ¿sabes qué? Mira, quieres tomar un curso, puedes ir a... ¿Por qué? Porque a veces tal vez quieren estudiar, pero no tengan dinero para pagar una... No tienen la orientación. No, yo creo que no encuentran el canal para dónde dirigirse. Pero con el apoyo de esos medios de comunicación, como lo hacemos en ese momento, yo creo que la voz se va pasando, que van ubicando a la fundación y que podemos ser una orientación para ellos y para ellas. Sobre todo que conozcan más la labor. Nosotros somos una fundación que no somos políticos, no estamos con ni un color, no somos partido político, mucho menos pedimos donaciones económicas. No nos manejamos por donaciones económicas, tampoco permitimos boteos en nuestra fundación. Todo es por especie. Se ha trabajado ya en especie para un proyecto que se llama Operación Juguete, que llevamos juguetes a los niños de las comunidades indígenas de San Pedro Sotiapan y Tatahuicapan, una experiencia maravillosa realmente, en el cual nos apoyaron algunos estilistas profesionales de Coatzacoalcos que tienen esa parte humana, sensible. Jaloma fue una de ellas, una parte importante de esta labor que se hizo, era un corte por un cabello. Yo les invito realmente, créanme que hay mucha gente a la cual ayudar, muchas personas a las cuales nosotros como ciudadanos, como altruistas, debemos y tenemos la obligación de ayudar. Viéndolo desde un punto de vista, ¿estamos preocupándonos por nosotros? No, debemos de preocuparnos también por el que está a nuestro lado, poder ayudarle. Todos los estilistas de Coatzacoalcos, Veracruz, que realmente nos unamos todos, independientemente de que tengamos la posición. Ayudar un poco, yo creo que es una bendición en la vida, porque lo podemos hacer. Está bien, y yo les felicito por su labor de ustedes, porque es una labor muy dura, muy dura. ¿Por qué? Porque a veces dejas tu casa, tu familia, por andar en la asociación, y es muy pesado, porque a veces tienes que andar en lugares que no estás acostumbrado, pero te acostumbras a andar en todos los lugares tan feos, y dices, bueno, es que yo nunca he andado aquí, pero bueno, yo por ayudar lo voy a hacer. Y eso es lo bonito de una asociación, que ande uno en colonias marginadas, en lugares donde no hay quienes eche la mano, cuando ya va a venir la temporada de lluvia, y se van a dar cuenta de que cuando viene la lluvia bien fuerte en Coatzacoalcos, hay mucha gente que necesita ayuda, ¿sí? Y necesita ayuda de verdad, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque en verdad en Coatzacoalcos hay mucha gente que no ni nos podemos imaginar cómo viven. Claro. ¿Sí? Entonces es bonito eso para ese tipo de personas. Las personas que conozcan a alguna persona que no tenga para pagarle una carrera de inglés a su hijo y quiera estudiar inglés, porque ya ves que hay personas que les gusta. Claro. ¿Sí? Y pueden ir a la asociación con un costo muy bajo, pueden ir a inscribirse, pueden tomar las clases, pueden llegar a terminar ese curso y poder agarrar el otro de francés. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues te digo, porque se pueden preparar. Porque ahorita parece nada, pero en la actualidad se empieza a meter los idiomas. ¿Por qué? Porque en México, de por sí en México estamos muy, ahora sí, como te dijera, estamos, no entendemos que ya ahorita estamos evolucionando todo. Y hasta en el idioma tenemos que evolucionar. Así es. ¿Por qué? Porque gente de otros países están viniendo a trabajar aquí a México y tenemos que, ahora sí, saber de todo. Porque si tú sabes un idioma, consigues un buen trabajo. Ser competentes, sí, más que competentes. Somos personas, podemos. Haces de lo mismo que otras personas. Sí. Digo, este camino del altruismo es igual
igual a una carrera, igual a una profesión, donde podemos desarrollarnos totalmente en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Aprovecho también para hacerle la invitación a todos los desempleados de Coatzacoalcos. Estamos con empleados de Coatzacoalcos, del ayuntamiento. Tenemos el contacto con el contador Raúl Madrazo, que estamos en julio, yo creo que empezamos a pedirles la a todas las empleadas de Coatzacoalcos. Filtro de selección para las vacantes que hay en las empresas. Ya tenemos las primeras vacantes de Pratser, de Plaza Patio, vamos por más vacantes, está Ecoturismo Terrestre también que nos está mandando sus vacantes, Mary Kay que también nos está mandando las vacantes. Digo, hay bastante área para la cual atender a los desempleados y sobre todo darle una oportunidad, porque a veces no nada más es una persona, sino cuatro las que dependen de un salario, cuatro las que dependen de un trabajo. Y si podemos contribuir y ayudar a la ciudadanía de Coatzacoalcos a encontrar un empleo, con muchísimo gusto lo haremos. El Consejo de Asunta Coel y un servidor estamos a la disposición de ayudar a quien realmente lo necesite. Exactamente, y que se conozca. Amigas, hablen de la asociación, platíquenle a sus amigas que vieron un programa donde hay una asociación que está ayudando. Es muy bueno, porque se corra la voz, es bueno que sepan. Así como también díganles, imagenypolitica.com tiene buenos programas para que también nos vean, ¿eh? Así que no se les olvide, amigo, por favor. Claro. Es que debemos de apoyarnos unos con otros. Sí, exactamente. Es. Los invitamos a que nos sigan en la página Asunta Chelis de por medio de Facebook. Ahí estamos subiendo todas las actividades y todos los proyectos que tenemos. Entonces, cordialmente invitados para si quieren participar con nosotros, si quieren apoyarnos, si quieren inscribirse a las diferentes actividades que tenemos, pues con mucho gusto estamos para servir. Amigos, ya saben, miren, nosotros ya este espacio se los di a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre dicen, bueno, pura belleza, pura moda, no, también para que vean que nosotros los estilistas, también los que estamos en nuestro programa, queremos apoyar y ayudar, ¿sí? Y qué forma tan más bonita de aquí, para que los vean, para que los conozcan, claro, para que sepan dónde está la asociación, para que ustedes puedan ir, la persona que quiera apoyar algo, ayudar a la asociación, puede hacer un donativo, puede ayudar con lo que guste, puede ir a dar unas 2-3 horas de su tiempo, regalar su tiempo de algo que quieran para ayudar a las personas, ¿verdad? Así es, tenemos varias áreas, tenemos el área de publicidad, de administración, de logística en eventos, de imagen en eventos, tenemos el área también de acciones, que está comunidad, que está lo legal, están las conferencias, porque también damos conferencias, está arte y cultura, las personas voluntarias que quieran acercarse para apoyar en las distintas áreas, están las puertas abiertas, estamos haciendo lo mejor posible para que la gente conozca nuestro trabajo, el esfuerzo de tantas mentes altruistas. Yo considero que no tiene que difundirse nada más la violencia, no tenemos que darle tantas voces a la violencia, a las muertes, a los homicidios, a los asaltos, a los secuestros. También podemos hablar de cosas maravillosas como el ayudar, como el poner el ejemplo, como dar nuestro tiempo, como dar nuestra vida y un poquito más, sí, para ayudar a quien realmente lo necesita. Yo creo que si nosotros como altruistas perdemos el fin, perdemos el camino, perdemos todo. No podemos, nos duelen, sí, nos duele mucho las cosas que pasan, la inseguridad, los secuestros, las muertes, pero si nosotros realmente perdemos esta vocación de ayudar y de servir, perdemos todo, sí, y se pierde una mente altruista, y no una en este caso, sino 29 o 30. Entonces, sí, eso es lo importante, mantenernos firmes en el camino, sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, y seguir adelante, porque esta labor es ardua y es día a día. Sí, yo soy consciente de que ahorita tenemos una situación muy dura, pero nosotros podemos alegrar a gente, ayudar a personas, hacerles pasar un momento agradable. Somos veracruzanos. Exactamente. Ya ves, mira, inclusive, festivales ya casi no hay. Claro, ya estamos trabajando en eso. Ya casi no hay festivales, ya casi vas a la playa y ya no ves nada, ves todo abandonado, todo triste. Nada más en la temporada de Semana Santa, y esa temporada la ocupan para tomar, para chelas, baile y todo ese rollo. Claro. Pero no organizan cosas bonitas para la familia, no organizan cosas bonitas para los niños que no tienen la posibilidad de ir a pasear a buenos lugares. Claro.
pudiendo tener una playa aquí tan bonita. Tan bonita. Exactamente. Pueden venir, pueden organizar torneos para, claro, para jóvenes, torneos de boli, torneos de fútbol, torneos de no sé, de carreras, de encostalado en la tierra, o sea, no sé, muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que los niños de recursos muy bajos puedan ellos disfrutar también de la alegría de todos la gente, porque muchos se van aislando porque dicen, no, pues no tengo nada, no me puedo acercar en esa área porque pues ahí nada más están pura gente que tiene. No. Aquí debe ser todo parejo, porque Dios nos dio tierra, mar y todo para todos. Así es. Sí, entonces me gusta la actitud de ustedes, me gusta su forma de ustedes, me gusta lo que están haciendo y me llama la atención todo lo que ustedes están haciendo por la gente que en verdad lo necesita. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Las clases de inglés, ¿sí? Las clases de inglés para que se vayan preparando. La clase de francés que casi no hay. Claro. Entonces, todo eso, ¿y es francés o italiano? Y a buen precio. Un inglés costo y francés. Ahorita inglés, iniciamos con inglés y posteriormente el francés. Uh-huh. No, está perfecto, ¿sí? Así que corran la voz, amigo, corran, que ya hay una asociación que va a apoyar a las personas de recursos. Y ya, pues yo me encargaré también que todos mis amigos estilistas que también recorran la voz con sus clientas cuando estén cortando cabello, cuando estén en sus negocios, o si no, hagan un logotipo, amigos, para ir a pegar a las estéticas, para el logotipo. Se está trabajando en... Para que tengan el logotipo y la gente que vaya a cortar su cabello conozca. Claro. Para que lo platique, para que vea. Porque puede decir, a mí me ha tocado que me dicen, Temo, yo quisiera que me cortaras el cabello, pero cobras caro. Le digo, no, mamita, no cobro caro, cobro baratón. Dice, pero no, pues yo no tengo más que 30 pesos. Ven, te lo regalo, ven. Guarda tus 30 pesos, te regalo el corte de corazón. Claro. ¿Sí? A mí, mira, yo siempre he ayudado a bastante gente porque me ha gustado. O sea, claro, ya he apoyado a mucha gente porque me ha gustado. ¿Sí? Y lo hago de corazón, ¿por qué? Porque me siento bien. Así, ¿sí? Porque si tú ayudas a alguien de corazón, te vas a sentir bien tú. No importa, o sea, que la gente... Pon tú mucho y dice, ay, mira, se lo hace para... No, yo no. Ni digo siquiera que ayude, ni digo tampoco. Porque lo hago porque me da... ¿Cómo tiene una satisfacción tan grande? Que digo, ya Dios me ha dado mucho a mí. Bueno, pues gracias a Dios que yo ya he tenido trabajo toda la vida. Bueno, ahorita hay que ayudar a la que lo necesita. Claro. Y qué mejor eso, ¿verdad? Claro. Y también esa asociación es lo más hermoso, que van a dar cursos de inglés. Sí. Y pueden dar cursos de otras cosas. Ah, claro, estamos abiertos, poco a poco. Van a ir aumentando ahora sí, los cursos de... Por ejemplo, si ya encuentran otra persona que quiere dar un curso de, por ejemplo, de uñas. Estamos en espera, ya tenemos varios cursos, tenemos cursos estacionados, por ejemplo, el de globoflexia, tenemos el curso de repostería, que ya están las personas, los maestros dispuestos, pero queremos hacer las cosas bien. Entonces, en este momento vamos a empezar con inglés, un grupo fijo, un grupo formado, y darle seguimiento a que tengan su clausura, empezar otro, y así hacer mucho, ajá, una red de ayuda, ¿no? Exactamente, y que se vaya difundiendo, sí, el logotipo de ustedes para que la gente lo vaya conociendo, para que la gente vaya asistiendo y a que aprenda a la gente a que no le dé pena asistir, porque hay personas que les da pena porque se sienten cohibidos, dicen, no, pues es que yo soy humilde y me da pena, al contrario, deben sentirse orgullosos que hay gente que da su tiempo para ustedes, que hay gente que da su tiempo para las personas que no tienen, y eso es lo más hermoso de la vida, ¿sí? Sí, también los invitamos a que se inscriban al curso de Zumba que también tenemos pendiente, muy pues próximo para iniciar. Ah, qué bien, eso también está bien. Sí, estamos emprendiendo muchos proyectos con el fin de ayudar, siempre ha sido con el fin de dar la mano a quien lo necesite. Tenemos la carrera, también estamos como colaboradores en la carrera del 17 de julio, donde van a verse beneficiadas tres asociaciones civiles, una fundación de niños con cáncer, los niños Down y los niños de Reilete. Esta carrera es el 17 de julio en el hemiciclo de los niños héroes, son 5 kilómetros del hemiciclo a la pirámide y de la pirámide al hemiciclo. Los invitamos, las inscripciones están siendo en nuestras oficinas, José María Caracas, número 2007, teléfono 2136-6323. Ahí estamos inscribiendo de 8 a 1 y de 1 a 7 de la noche. ¿Qué se necesita llevar? Un kit de despensa. En esta ocasión es una carrera distinta. Digamos que en los dos centros de hidratación van a estar los niños con cáncer en una y los niños con síndrome de Down en la otra, en el otro centro de hidratación, dándole aguas a los corredores para motivarlos a que corran por ellos. Entonces es una dinámica muy bonita, distinta a las carreras que se han hecho y con causa.
Ah, está perfecto, ¿eh? Muy bonito, sí. Porque hay que buscar novedades, ¿verdad? Claro. Hay que buscar como todo novedades. Y eso está muy bien hecho, ¿eh? Mis respetos, ¿eh? Yo espero que cuando hagan la de repostería, a ver si voy a tomar cursos de repostería. Perfecto. Porque sí, ya está el primer inscrito. Ah, bueno, pues sí, porque me gusta. Pero ¿dónde van a dar los cursos? ¿En la asociación? En las oficinas tenemos, gracias a Dios, un espacio muy grande para desarrollar distintas actividades. Ayudamos también a dos niños con discapacidades diferentes. No somos una asociación que nos dediquemos a este giro o a este rubro, pero quien realmente necesite la ayuda, se le dará. En esta ocasión son dos niños que tienen distintas discapacidades en su cuerpo. No teníamos nada, Temo, cuando llegaron esos niños a pedir nuestro apoyo, no teníamos absolutamente ni un pedazo de tapete. Y bastaron unas publicaciones en Facebook, bastaron un par de llamadas para que las personas se sensibilizaran y nos dieran juguetes, nos dieran tapetes. Tenemos ahorita una plática con el pintor que nos va a pintar el techo para que los niños tengan esta interacción, ¿sí? Porque cuando ellos se acuestan en el piso, en el tapete, ellos lo único que ven es el techo, ¿no? Y estamos trabajando también en eso. Digamos que quien realmente lo necesite se le ayudará. Nosotros no compartimos la idea de ayuda sin mirar a quién. No, nosotros sí tenemos que ver a quién ayudamos, porque realmente se apoyará a quien lo necesite. Eso es como una ideología que tenemos, profetizamos con eso. Digo, en el camino hay piedras, en el camino hay baches, en el camino hay quizá los no en las tiendas, los no a las personas que no nos dan donaciones en especie, los que nos quedan mal, los que no creen en el proyecto. Pero siempre el trabajo es el que va a abrirnos las puertas. El trabajo, nuestra constancia, no es decirlo, sino decirlo. ¿Sí? No importa, otra vez abrir la puerta. Esta labor de pedir. Sí, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay gente que apoya, hay gente que le gusta. Yo aquí no te las van a abrir. Y dice Dios que donde te van a dar más. Empezar lo que y entonces nada. Y lo hemos sí, es que estado en carne. Y qué bueno esa idea, sobre todo por las niños. Ya como te digo, hay muchas muchachas que lo necesitan, hay muchas chavas que lo necesitan, hay muchas madres solteras, claro, que tienen que hijos enfermos de síndrome de Down y tienen que ir a trabajar y no tienen que se los cuide o dónde lo llevo para que él aprenda o dónde lo llevo para que le echen una manita a mi hijo o a jugar o no sé, a enseñarle a hacer algo. Claro. Porque hay personas que sí, yo conozco gente que no que tiene que trabajar y no tiene quien le vea a sus niños. Entonces son criaturitas que los dejan encerraditos, que la vecina se los cuida. Pero ¿qué pasa? Que se los cuida, pero ellos no están haciendo nada para que ellos aprendan un poquito. Claro. ¿Sí? Y qué más que ir a una asociación donde te enseñan, aunque sea jugar, aunque sea algo para ellos, aunque sea que le echen la mano con algo de que ellos se sientan motivados. Claro. ¿Sí? Realmente lo que nos decía la maestra que atiende a los niños con discapacidades diferentes es que lo más difícil de esta enfermedad es que los padres acepten que están enfermos sus hijos, porque es una discapacidad que nunca van a poder sanar. No, claro, tienen que aprender a vivir con eso, no. Ellos, nuestras dos, se llaman que son padres especiales. Así es. Nada más que ellos no lo entienden. Así es. Hay personas que le dicen, ay, tú eres un papá especial o una mamá especial, y se ponen, pero ¿por qué? Porque tu hijo es especial, claro, pero como que le da pena, como que le da así vergüenza. Es. Inclusive hay padres que no sacan a sus hijos los tres primeros años. Bueno, yo te digo una cosa, yo tuve una vecina, no digo quién, pero tuve una vecina que nunca en mi vida sabíamos que tenía otra hija, nunca, hasta que cumplió 16 años. Sí, así pasa. Una vez empezó a sacarla ya y nosotros le preguntamos de ahí, vecina, ¿y quién es la nena? Es de mi hijo. No, era de ella, pero le daba pena. Claro. Y la tuvo encerrada 16 años, ¿te imaginas? No así la sacaban es. A ningún lado, nada más encerradita. Por eso te comento, el trabajo no nada más es con el niño, tenemos también el área de psicología en la fundación, la maestra que da la atención a los dos niños con discapacidades que tenemos, porque nada más son dos, digo, si nos llegan más se les dará el apoyo y la atención. A estos dos niños que atendemos, las maestras tienen maestría con niños con discapacidades para trabajar sus sistemas motrices. Ellas piensan en enseñarles a hacer piñatas para que puedan ellos en un futuro vender las piñatas. Como te comentaba, fuimos a San Pedro Sotiapan y a Tatahuicapan a dejar los juguetes el 30 de abril.
toda la fundación, el consejo, y tenemos proyectos para traer a esos niños por primera vez al cine en este año, a finales de este año, a traer a esos niños indígenas que no conocen el cine como nosotros, que quizá podemos y tenemos la oportunidad de ir, si queremos saliendo de este programa, vamos, o mañana o pasado. Ellos no, ellos realmente no tienen esta oportunidad de distraerse, ellos no conocen el cine. Me ha tocado en las experiencias con niños que no conocen el cine, de comunidades indígenas, que lloran. Lloran cuando entran porque es mucha luz. Y luego en las salas de cine no se sientan, están parados en esta sala, comen las palomitas desesperadamente. Es una experiencia realmente maravillosa poder compartir un poco de tus bendiciones con quien no las tiene. Y créeme que es una labor hermosa. Agradezco mucho nuevamente el espacio que nos brindan. Les hago hincapié en la invitación para todos los estilistas que nos están escuchando. Sensibilícense y únanse a esta labor, a Asunta Coelis. Y si no es con nosotros, hay muchas asociaciones que requieren el apoyo en algún momento. Sí. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por toda la atención que tiene, y lo esperamos el 2 de julio. Sí, yo les invito a todos mis amigos, a todos los que nos ven, que por favor, si alguien quiere aportar, hacer una aportación para la asociación, puede ayudar. La persona que quiera ayudar y apoyar puede ir a donde está la asociación. José María Caracas, número 2007, Colonia Guadalupe Victoria. Ahí está, amigos, pueden ustedes, inclusive si tienen alguna idea, de darles idea a ellos para que hagan algo para la gente, para lo que lo necesite, claro. También se aceptan ideas. No nada más economía, sino que también ideas, y a la que quiere echar la mano, apoyar en algo, pueden ir, ¿verdad? Claro que sí. Sí, así serán que serán bienvenidos. Sí, exactamente. ¿Por qué? Para que se vaya agrandando la asociación y vaya a haber más gente que pueda ayudar y aportar algo. ¿Sí? Claro. Yo también les agradezco a todos ustedes de haber estado con nosotros, y me da mucho gusto que en el primer, ahora sí que en la primera media hora estuvo nuestra amiga Jaloma, que me da mucho gusto de que ella va a venir a presentar una queratina para todas ustedes, amigas. Así que ya saben, luego van a ver su producto aquí en esta mesa, se lo vamos a poner para que ustedes los vean, y vamos a procurar que ella traiga a una persona ya preparada, porque pues no podemos, por el tiempo no se puede hacer, nada más terminar un pedacito del espacio para terminar el tratamiento. ¿Sí? Una mechita. La obra de arte. Una mechita que va a dar la obra de arte. Así es. Que ya saben, les agradecemos que hayan visto este programa, que estén con nosotros, y que sobre todo, que hablen de la asociación y que hablen de la nueva queratina que va a salir, para que todos sepan que ustedes están viendo imagenypolitica.com los martes de 8:30 a 9:30. Gracias por estar con nosotros y les agradezco a ustedes. Gracias por el espacio, gracias. Y le auguramos y a Loma, el éxito. También agradezco de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Hasta luego.